Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un servidor de Minecraft para youtubers. He decidido hacer esto por dos razones. Primero, quiero grabar con youtubers nuevos y con gente nueva. Y segundo, quise probar que hay youtubers que dicen: no, esto es muy fácil para mí, esto es muy sencillo para mí, en varios juegos que he visto, y quiero presentarles un reto que me pareció bastante interesante a varios de ellos y a la gente que puede entrar. Así que esta es una convocatoria de youtubers que quieren algo un poquito más difícil de lo normal, con nuevas reglas, un Minecraft diferente. Es para la 1.15.1 y es un mapa de Minecraft que trae sus propias reglas y que las iremos descubriendo juntos a medida que avance la serie. Decirles que planeo invitar a 7 personas. El mapa tendrá espacio para 7 slots y para participar simplemente tienen que comunicarse conmigo o poner en los comentarios si desean participar. Y si llegamos a más de 7 cupos, que creo que es lo que va a suceder, simplemente pedir en sus canales que voten sus suscriptores, sus comunidades y los youtubers que tengan mayor cantidad de suscriptores con ganas de que suceda esta serie van a ser los que van a entrar. Van a ser normalmente 10 dentro de la serie, de 7 a 10 personas. 2 ya están confirmados, así que el resto del cupo es para los demás jugadores. Les voy a presentar el mapa Aberration para la versión 1.15.1. Es el mapa Aberration hecho por una comunidad de Minecraft, pero con ligeras modificaciones. Primero, que se spawnean mobs. Este es un mapa difícil diseñado para jugar en survival y conseguir los distintos elementos para jugar Minecraft. El Nether es normal, solo que este mundo trae, no hay end, y este mundo trae 5 o 6 biomas distintos. El reto de este juego es encontrar los biomas, hacer vida aquí, y al final vamos a ver los logros y las cantidades de muertes que tenga cada uno. Al final de la temporada se recontarán las muertes y veremos quiénes han tenido una mejor puntuación en el Minecraft. La mejor puntuación sin morir, ¿vale? La mejor puntuación en Minecraft la veremos al final cuando matemos a cada uno y veamos en sus grabaciones quién consiguió la mejor puntuación. No es competitivo, no quiero que se maten, aunque pueda haber PvP. Y quiero que sean reglas sanas. Esto es uno de los biomas, creo que hay biomas por plantas. Los biomas que se encuentran más abajo son más difíciles. Y yo ahora tengo una presión de visión nocturna. Cuando se acaben las pociones que están arriba, que van a ser 3 las que consigamos, una para cada jugador al principio, se va a empezar a tornar más difícil el mapa. Al principio es muy difícil sobrevivir. Y más tarde no he probado más cosas. Perdón, menudo sueño. Se pueden encontrar todas las cosas del Minecraft de la versión 1.13. Y estoy viendo de generar cosas de la 1.15.1 para adelante. Pero el sistema combate va a estar cambiado. Los mobs que van a aparecer van a ser los de la 1.15.1 con sus modificaciones. He leído que hay aldeas y si no, generaré una aldea entre todos los biomas a ver quiénes lo pueden jugar. Mi recomendación es que se metan con un minimapa y no se permiten hacer stream mining ni ver a través de las paredes esos plugins que se meten a algunas personas. Eso no está permitido. Más allá de eso, quiero que vean la oscuridad, ¿eh? Quiero que vean cómo se ve de noche esto. Estamos por la altura de las nubes y esto llega más abajo. Miren esto, ¿eh? Es una belleza en su nocturnidad. Nada, espero conocerlos, que me conozcan y vernos dentro de una serie bastante entretenida. Una cosa más: si llega a caer uno de los youtubers que quiero que caigan para la serie, que quiero que entren al reto de la serie, quiero decirles que los cupos no se van a modificar, o sea, serán 7 y entrarán 3 youtubers. Pero quiero que entre gente que tenga ganas de iniciar en el Minecraft de forma normal. Así que nada, espero que les guste mucho el servidor, que les gusten las aventuras nuevas y estoy en contacto con ustedes para cualquier solicitud que tengan. Desde ya, un besazo y nos vemos en la aventura. Adiós.